She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Ale de Rosas para las personas que aún no me conocen y yo estoy muy contenta de tenerlos por aquí. Para comenzar, alístate conmigo para irme al gym. Les voy a mostrar cómo son mis mañanas, cómo ha cambiado mi rutina ahora que voy a entrenar al gym. Bueno, pues el día de hoy mi esposo está descansando aquí en casa, así que tiene la oportunidad de cuidarme a Dailin. Dailin aún está dormidita, aún es bastante temprano, son aproximadamente las 6:30 de la mañana. Pero yo ya me estoy alistando para ir a entrenar, así que comencé por cepillarme mi cabello muy bien para hacerme una cola alta, ya que no me gusta ir al gym con el cabello suelto, casi no me acostumbro, así que el día de hoy tocó hacerme una cola alta. Seguido de eso, paso a lavarme la cara, paso a echarme agüita para que se me quite ese sueño que traigo, porque sí, amigas, desperté con bastante sueño, se me andaban pegando las cobijas, pero no, me obligué a levantarme bien tempranito para irme a entrenar. Así que ahorita ya me ando lavando el rostro con este jaboncito que me encanta, hace bastante espumita. Voy a tomar un poquito de producto, lo pasamos por las yemas de nuestros dedos y nos tallamos muy bien nuestro rostro con movimientos circulares, metiendo más el dedo anular y medio para retirar todo ese sebito que hacemos en la noche. Tallé mi rostro como por unos 3 minutitos, después enjuagué con abundante agua y ahora estoy secando para ponerme una crema hidratante. Pero antes de ponerme la cremita hidratante en el rostro, voy a cepillar mis dientes para también enjuagar mi boca y después estar aplicando la crema en todo el rostro. Vamos a aplicarnos toda la cremita en nuestro rostro y aunque tengo unas ojeras de mapache, no me gusta ponerme nada de base ni corrector para ir a entrenar, ya que tiendo a sudar bastante y no me gusta, así que me voy nada más de carita lavada con un poco de crema, mis dientes bien cepillados y el pelo agarrado. Y listo, amigas, hemos terminado con nuestra rutina de cuidado de la piel ahorita en la mañana antes de irnos a entrenar. El día de hoy para ir a entrenar me voy a poner un conjunto color azul, así que decidí ponerme esta blusita como color verde, como color azuladita, es manga 3/4, cuello en B y seguido de esto me pongo mi sudadera que es conjunto o juego del pantalón que ahorita me voy a poner. Ya nada más me pongo mis tenis, que elegí ponerme estos color lila, creo que no combinan para nada con el conjunto, pero bueno, lo importante es que estén cómodos. Ya me iba, pero se me olvidó mostrarles mi conjunto completo, vean nada más qué guapetona la Ale,
Me siento muy bien, amigas. El día de hoy desperté con toda la actitud de darme una manita de gato y así es como se me ve el conjunto completo. Antes de irnos, vamos a pasar a ver a Dailin para saber si está bien, para saber si aún sigue bien dormidita. Y pues sí, vean nada más, está bien dormida. Yo creo que apenas está echando el segundo sueño. Vamos a apurarnos lo más posible para llegarle a dar su desayuno. Pues resulta, amigas, que ya me iba, pero el día amaneció bastante nublado y con muchísimo aire, así que vine a bajar del tendedero mi chamarra para no entrar también a despertar a mi esposo, porque mientras me estaba arreglando, él ya estaba roncando nuevamente, así que quise dejarlo descansar. Esta chamarrita como me gusta porque está súper calientita y el día de ayer lavé muchísima ropa, así que de una vez voy a bajar también la ropa porque anoche ya no la bajamos, ya lavé tarde, así que anoche todavía estaba bastante húmedo y decidí mejor dejarla tendida. Y miren, ahorita pues ya mejor la voy a meter de una vez antes de irme a entrenar. No tenía muchísima ropa como otros días. En esta ocasión nada más se me llenaron dos tendederos, un tendederito de ropa de Dailin. Ya saben que pues de ella sí lavo más ropa porque me gusta cambiarla a cada rato, o bueno, los niños tienden a ensuciarse a cada rato, y pues de nosotros nada más era como que una lía. Ya saben, la ropa que ocupo para entrenar del diario y algunos pantalones de mi esposo. Así que miren, ya aquí llevamos toda la ropa. Ya llegué al... ¡Gimnasio! Y amigas, como pudieron escuchar, Dailin le dice gimnasio. Así que ya llegamos aquí al gimnasio. Miren, casi está vacío. Ahora sí que tenemos casi todas las máquinas para entrenarlas nosotras solitas. Casi no hay gente ahorita en la mañana. Aquí estamos subiendo en la segunda planta. Vine a los vestidores porque los vestidores de mujeres están en la planta alta. Aquí tienen todas las máquinas como para entrenar el tren superior, y abajo tienen más cosas como para entrenar el tren inferior y también como para hacer cardio y todo eso. Así que miren, aquí están los baños de mujeres y los vestidores. Yo vine a ponerme lista para ya iniciar a entrenar. Yo me vine bien enchamarrada, amigas, casi quería traerme el cobertor de la cama porque la verdad que la mañana estaba bastante, bastante fría. Las noches han estado muy frías, ha corrido muchísimo viento. Creo que de por sí este mes de febrero es así, ya ven que dicen febrero loco y marzo otro poco. No quiero ni imaginarme los aires que se nos vienen, pero sí estaba haciendo bastante viento y pues también mucho frío, así que yo mejor me traje puesto el cubrebocas, un gorrito y mi buena chamarra para que no me diera nada de frío, porque últimamente me quiere doler la garganta, así que es mejor evitar todo eso. Y el día de hoy me toca trabajar todo el cuerpo, así que iniciamos con estas benditas cuerdas que tanto me cuestan, amigas. De verdad este ejercicio me cuesta muchísimo porque no tengo mucha fuerza en los brazos, así que las cuerdas sí están bien pesadas. Después de hacer como unas 5 o 6 repetitivamente, se te empiezan a cansar los brazos y ya no coordinas las cuerdas muy bien. Tenemos que hacer 10 con la cuerda así junta y 10 así una y una en forma de viborita, como me están viendo que lo estoy haciendo aquí. Después nos pasamos a hacer 15 repeticiones de sentadilla con mancuerna, como me están viendo aquí, y esto lo tenemos que hacer por 4 series más.
Nada más imagínense que tenemos que hacer 80 repeticiones con la cuerda, 40 repeticiones con las cuerdas juntas y 40 repeticiones con las cuerdas una y una. Y pues imagínense que tenemos que hacer 60 veces de estas sentadillas con mancuerna. Amigas, de verdad que esto se me está haciendo todo un reto para mí, pero cada día intento echarle muchísimas ganas. Y pues también agradecerles a ustedes porque me motivaron bastante con los bonitos mensajes que me dejaron en el video pasado. De verdad, chicas, que gracias, gracias por tanta motivación, por decirme que sí lo voy a lograr, por decirme que ya voy a mirar los resultados. Gracias por motivarme y también por animarme. Y pues, ¿cómo ven, amigas? Que aquí el entrenador me sale con que también voy a hacer 15 repeticiones de estas sentadillas con salto en cada serie. No, amigas, yo después de estos ejercicios de verdad ya sentía que le andaba tocando la puerta a San Pedro. Ya, amigas, de verdad, se siente uno bien, bien agotada, sientes que te falta la respiración, hasta ganas sientes de vomitar de la fuerza, pero bueno, aquí andamos echándole todas las ganas. Cada que me enseña un ejercicio diferente o en una máquina que no he utilizado o con un accesorio que no he utilizado, me emociona bastante, me gusta bastante. Por ejemplo, en este trampolín, yo pensé que era cosa fácil, amigas, pensé que era fácil, pensé que era como cuando de niño te subes a los trampolines que vienen a las ferias, pero no, amigas, estos trampolines sí están duros, así que sí también cuesta, tienes que tener muy buena coordinación también. Y vamos a hacer 15 brincos así cortitos y 15 brincos así con rodillas hacia el pecho. Después de hacer 15 brincos cortitos y 15 brincos con rodillas hacia el pecho, tenemos que hacer 15 segundos de plancha isométrica y también 15 segundos de escaladores. Esto lo vamos a hacer por 4 series más. Amigas, de verdad que la plancha y los escaladores aún me cuestan bastante, pues porque no te apoyas como con rodillas en el piso, sino que tienes que estar todo el tiempo elevado. Sí me cuesta bastante todavía, amigas, pero le estoy echando todas las ganitas del mundo porque yo sí quiero ver resultados, porque sí quiero bajar de peso, porque sí quiero tonificar mi cuerpo. Así que de verdad, día con día le echo todas las ganas del mundo. Luego tenemos que hacer 4 series de 20 repeticiones con cada brazo de este ejercicio. La verdad no sabría decirles el nombre de este ejercicio, pero miren, así ya como me están viendo que lo estoy haciendo, así tenemos que ir haciendo 20 repeticiones con cada brazo. Seguido de eso vamos a hacer este otro ejercicio que es igual con mancuernas. Estoy utilizando estas mancuernas de poco peso, unas mancuernas pequeñas. Tenemos que elevar los brazos y los juntamos a la altura de la cara. Nuevamente los bajamos y así repetitivamente por 20 veces por 4 series más. Y ya después de terminar con estos ejercicios, hacemos 40 minutos de cardio en bici. Terminé, amigas, por fin terminé de hacer todos los ejercicios. Ya finalmente hice 40 minutitos de cardio. Y pues ya me vine a cambiar, me voy a poner una sudadera, nada más vine a cambiarme rápido la playera para que no se me seque el sudor, porque pues sí hace daño que se deje uno el sudor. Así que ya me cambié, ya por eso me traigo una blusita seca y ya ahorita me pongo mi sudadera y ya nos vamos para la casa, porque pues voy a llegar a desayunar, también a darle de desayunar a mi esposo y a Dailin. Y para el día de hoy así es como me veo, chicas. Miren, vean ustedes, yo la verdad sí ya me siento más desinflamada, me he sentido más bien, no se los niego que esto ha sido todo un reto para mí, pero la verdad que sí me he sentido más bien, tanto física como también del estómago. Físicamente siento que ahí voy, miren, así es como estamos hasta el día de hoy. La verdad que yo sí ya veo una gran diferencia. Ya me sentía muy abultada del vientre. Ya veo un poco más definidas mis piernas. Ya me siento más mejor, amigas. Pero no sé, cuéntenme ustedes, yo como me veo diario,
tal vez como que no vea como grandes cambios, pero ayúdenme ustedes a decirme qué cambios ven en mí, como que sí ya se va viendo la diferencia, ¿verdad? Y bueno, pues lo mejor de todo es que me he sentido pues un poco más mejor. Vámonos. Regreso caminando a casa y mientras camino siento el aire, siento el sol, siento el nuevo amanecer. Agradezco a Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer, por el estar completamente sana, por una nueva oportunidad de luchar por lo que más quiero, por una nueva oportunidad de hacerme fuerte, de hacerme perseverante. Y pues también agradezco a todos ustedes, mis amigas y mis amigos de YouTube, por el acompañarme aquí en un nuevo día, en un nuevo vlog, y pues estar nuevamente aquí apoyándome. Miren, desde el día de ayer lavé mis zapatos junto con mis chanclitas. Estas chanclitas, amigas, las amo, de verdad me encantaron. Las encargué por Temu, me salieron en 130 pesos, amigas. Aquí en México las conseguía súper caras, como en 250, 300 pesos. Y ahí las conseguí por 130 pesos. Están súper bonitas, miren. Vienen de una suela bastante gruesa. Esta es la primera lavada que les doy, porque ya las he estado utilizando, ¿no? Amigas, están bien cómodas para andar aquí en la casita. Y pues como ahorita mi esposo anda lavando el piso, pues voy a dejar los tenis aquí afuera y ya me pongo estas chanclitas para meterme. También lavé mis tenis y también lavé los tenisitos de Dailin. Dailin todavía no se levanta y mi esposo pues ya anda apurado. Me ayudó a lavar el piso porque el día de ayer pues como lavé ropa y hice más cosas, ya no me dio tiempo. Pero les quería mostrar mis chanclitas, miren, me las voy a poner. Miren qué bonitas están, amigas. Bien bonitas y bien cómodas. Después de que el día amaneció con mucho viento y mucho frío, pues ya se compuso el día. Miren, ya está un calorcito bien bonito. Por aquí mi esposo terminó de lavar el piso y se vino a regar aquí las plantitas. Por aquí tenemos el árbol de aguacate y aquí enfrente ya ven que también tenemos un arbolito de limón que no quiere despegar, pero bueno, ahí va. También está la mandarina, está el ciruelo y pues ahí anda mi esposo regando las plantas y los arbolitos de fruta. Y por aquí miren, les muestro que ya dejó el piso bien limpiecito. Bueno, pues para empezar, amigas, yo me voy a desayunar un juguito verde. Esto es muy bueno también y en ayunas pues tiene más beneficios. Miren, le vamos a poner espinacas, un puñito de espinacas. También por acá tengo apio, yo ya lo tengo así picado en un topercito para que ya no me cueste al momento de hacerme mi jugo. También le voy a poner media manzana verde. Yo le voy a poner nada más media porque también le voy a poner piña, pero si no le pusiera piña, pues se la pondría completa. Y unas dos rodajitas de piña, miren. Y así nos vamos a hacer nuestro jugo verde. Cintura, cintura, cintura. Cabeza, cabeza, cabeza. Rodillas, rodillas, rodillas. Cintura, cintura, cintura. Cabeza, cabeza, cabeza. Hombros, hombros, hombros. Acaba de despertar Dailin, amigas. Yo ya estoy preparando el desayuno. Ya la voy a cambiar para que nos bajemos a desayunar. Y primerito me voy a tomar mi jugo verde. De todo lo que licué, más un vasito de agua que le pongo, me salen como 3 vasos de estos. Entonces sí se hacía mucho y pues también es buenísimo. Y pues ya vamos a desayunar, amigas. Miren, machuqué unos frijoles. También por aquí tenemos de este pan 00. Puse a hervir unos huevos, por aquí tengo el pancito, aquí tenemos aguacate y también tenemos queso Oaxaca. Entonces me voy a armar un sándwich de frijoles, huevo duro,
aguacate, le voy a poner un poquito de lechuga, jitomate y pues yo creo que queso ya no porque ya va a estar muy bomba ese sándwich. Ahorita que lo prepare se los enseño. Y pues esto voy a desayunar, miren, también mi esposo le preparé un sándwich, pero a él, al de él sí le puse bastante queso. Miren, el de él tiene queso amarillo, queso Oaxaca, huevo duro, frijolitos, también lechuga y le está poniendo un poquito de salsa macha. Por aquí tiene su cafecito negro y pues yo me voy a desayunar mi jugo verde. Mi sándwich nada más tiene frijoles, huevo duro, aguacate, lechuga y pues a Dailin le serví frijolitos y un huevito duro también. Ya la cambié, ya la peiné y pues ya estamos listas para iniciar nuestro día. Y así me tocó desayunar el día de hoy, la verdad muy rico y muy saciante. Y bueno, amigas, terminamos de desayunar. Yo quería comenzar a lavar los trastes, pero mi esposo no me dejó. Me dijo que el día de hoy le tocaba consentirme y que el día de hoy quería él lavar los trastes y terminar de arreglar la parte de aquí abajo. Pues ya ven que tempranito se puso a lavar el piso. La verdad le quedó muy, muy bien. Así que nada más faltaba como que los trastes y darle una arregladita aquí a la barra y a la cocina. Acabar de escombrar muy bien. Y pues mientras él hacía eso, me dijo: tú vete a bañarte, tú date una manita de gato, tú arréglate o tómate un tiempecito para ti. Y pues aquí lo vine a grabar de escondidas mientras yo me bañaba. Amigas, mi esposo terminó de hacer el quehacer. Vean qué bien hechicito hace él el quehacer. Yo mientras me fui a bañar y bueno, estábamos platicando sobre que me habían dicho ustedes que por qué no poníamos el frutero aquí en la barra. Y miren, sí luce bien bonito. No sé, ¿qué opinan ustedes? Es que mi esposo dice que igual le gustó aquí en la barra porque siente que allá en ese mueblecito está como que más apretado. Y miren qué bonito se ve. Por la barra como que se refleja, entonces sí se ve bastante bonito. Y pues la barra como es color negro y las frutas así de colores, el frutero color dorado. Sí se ve súper, súper padre. Miren. Y pues ya terminó de lavar los trastes, limpió muy bien la encimera. Ya nada más me falta sacar ese cestito de la basura. Y nada más, amigas, ahí arriba de la cafetera tenemos dos tamalitos que nos compartieron unos vecinos y ya no nos los comimos porque habíamos desayunado súper bien. Y por ahí tengo el rollo de las servitoallas, pero de ahí en fuera, miren, la cocina y la casa ya está en orden. De este lado nomás está la periquerita de Dailin. El sillón, la plantita, ya saben que en esta parte está más vacío. Miren, así es como se encuentra de este lado. Pero el piso igual, hasta le volvió a dar otra trapeada en lo que yo me bañaba. Ya ven que en la mañana lo lavó súper bien. Y ahorita que terminó de lavar los trastes, le volvió a dar otra trapeadita aquí. Y pues ya quedó bien limpiecita la casa, miren. Y bueno, amigas, pues para el día de hoy vamos a preparar un delicioso cóctel de camarones. Les voy a enseñar el paso a paso para que les quede delicioso. Y bueno, pues miren, por aquí tengo 198 pesos de un kilo de camarón. Lo encontramos en promoción ahí en el Chedraui y lo bueno también es que ya viene sin cabeza y pues como lo queremos para cóctel, está súper bien. De vez en cuando pues hay que darnos un gustito porque pues no siempre se puede. Yo por lo regular casi nunca cocino camarones y así. Siempre trato como de economizarle con mis guisos y todo eso, pues ya saben ustedes, amigas. Pero el día de hoy sí nos vamos a comer un rico cóctel de camarones. Y bueno, pues vamos a poner a cocer el camarón en una ollita con agua. Le vamos a poner unas hojitas de laurel, esto le da muchísimo sabor. También le vamos a poner, miren, un trocito de cebolla. Le vamos a poner dos dientitos de ajo o... en mi caso era un diente grande, lo partí en dos para que suelte más sabor. Y le vamos a poner también su sal. A él le van calculando ustedes, yo me calculo así, miren, al puñito. Y ahí dejamos que hierva el agua con todo esto para que suelte su saborcito antes de agregarle el camarón. Y bueno, pues por aquí ya tengo el camarón perfectamente lavado. Ya venía sin cabeza, nada más que todavía... trae cáscara. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo así a esta agua hirviendo y ya una vez que se cueza le vamos a echar agua fría para que no se siga cociendo más y ya entonces retirarle la cáscara cuando ya le pongamos la agua fría.
Entonces ahorita que ya está hirviendo, miren, el agüita, la vamos a dejar que hierva otro ratito para que se siga perfumando con las hojitas de laurel, el ajito, la cebolla. Entonces ya vaciarle el camarón. Bueno, pues por aquí ya estuvo hirviendo unos minutitos esta agua. También le puse un poquito de pimienta negra en bola. Y pues la cebolla, las hojitas de laurel, los dientitos de ajo y la sal. Y le vamos a vaciar ya los camarones, miren. Nada más unos minutitos para que no se sobrecozan, porque ya ven que estos se cuecen bien rápido. Le damos unas vueltecitas y luego luego van a ir viendo, miren cómo se ponen color naranjita. Ya después de que se pongan así color rosaditos, naranjitas, ya nada más le contamos unos 3 minutitos y les apagamos. Con eso es más que suficiente. Ya se lo están haciendo. Miren, y aquí ya pasaron unos 3 minutitos, ya los camarones ya se cocieron. Los vamos a colar, pero antes tenemos que apartar media tacita o una tacita entera del caldito de los camarones. Bueno, donde hirvieron. Ahora sí, miren, drenamos todos los camarones. Uy, ya se empañó. Y miren, por aquí yo ya me di la tarea de pelar todos los camarones. Yo lo hice de esta manera para que la cascarita dejara el sabor en el caldito de ahí donde hirvieron los camarones. Pero si ustedes compran el camarón precocido, pues ya nada más se lo ponen directo a la mezcla que ahorita vamos a hacer. Y si lo compran crudo, pero así ya pelado, pues ya nada más lo ponen a cocer tantito, lo drenan y ya después lo ponen en agua fría con hielos o le ponen agüita fría para que no se sigan sobrecocinando. Y pues yo les digo, yo me di la tarea de pelarlo ya después de que se había cocido para que la cascarita dejara todo su sabor en el caldito. Pues vamos a preparar la mezcla deliciosa para nuestro cóctel de camarones. Vamos a necesitar, miren, la tacita del agua de la cocción del camarón. Esto igual pues le va a dar mucho sabor porque ahí en el agüita se queda también demasiado sabor. Vamos a necesitar medio vasito de jugo de limón y vamos a necesitar salsa capsu, unos 2 chilitos chipotles, miren. Y también el refresco de naranja. Nosotros compramos este grande, pero en realidad pues nada más vamos a utilizar poquito. A este le tenemos que quitar el gas, así que en una botella podemos agitar hasta que se le salga todo el gas y ya para mezclar todo esto. Y aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner media taza de refresco de naranja. Puede ser cualquier refresco, pero yo les digo voy a utilizar de este. Y ahí con el refresco vamos a llevar a licuar estos chilitos chipotles para que le dé ese sabor buenísimo. Y en un refractario o en un bol vamos a vaciarle, miren, toda esta botellita de capsu. Aquí tenemos 320 gramos. Toda se la ponemos. Y también le vamos a poner todo este juguito que es el refresco de naranja y los chipotles. Le vamos a agregar aquí mismo la tacita de la cocción de los camarones. Le voy a agregar nada más media y ahorita vemos cómo se va viendo esto de espeso. Porque todavía le vamos a agregar, miren, el jugo de los limones. Es medio vaso. Y también vamos a necesitar de esta, miren, salsa inglesa. Le vamos a poner un poquito, yo así nada más como que al tanteo, pero ustedes le pueden poner más o menos una cucharadita. Y también le ponemos un poquito de jugo Maggi. También así más o menos tantenle, una cucharadita cafetera o con ese. Y vamos a revolver todo muy bien. Esta va a ser la mezcla donde vamos a meter nuestros camarones. Vamos a revolver súper bien, miren, hasta que quede unido y integrado todo. Que quede un caldito, miren. Y ya que tenemos todo esto muy bien integrado, por aquí tengo cilantro y cebolla bien finito picado. Y se lo vamos a poner aquí. Para que tenga su respectiva cebolla y su cilantro.
Revolvemos muy muy bien. Y también le voy a poner un poquito de aceite de oliva de este extra virgen. Le vamos a poner, miren, unas 2 o 3 cucharaditas de este aceite. Ya es de gustos. Con 3 cucharaditas está más que bien. Revolvemos nuevamente. Y yo siento que sí le va a hacer falta el otro poquito de caldito de la cocción. Así que vamos a agregárselo. Yo aparté como 3 cuartos de esa tacita, pero puede ser una taza completa. Ya que tenemos todo así, vamos a ponerle nuestro camarón. Todos estos ingredientes que les acabo de pasar es para 1 kilo de camarones, así que si ustedes hacen mayor cantidad de camarones, pues nada más aumentenle los ingredientes y se los aseguro que les va a quedar buenísimo. Ya mezclamos todo súper bien, podemos dejar reposar ahí un ratito y ya después pasamos a servir. No, amigas, esto tiene un sabor delicioso. Está perfecto de sal. Está un poco picosito por el chipotle. No, no, amigas, por todo lo que le pusimos, de verdad, súper recomendado este cóctel de camarones. Ya no va a ser necesario de que se vayan a comer los camarones fuera de su casa. Se los aseguro que les va a quedar delicioso y a su familia les van a encantar. Miren, miren nada más. Ahorita acompañamos con aguacate, unas galletas saladitas y he hecho una delicia esto. Y bueno, pues aquí miren, ya dejamos reposar un ratito aquí estos camarones, aquí en este caldito, aquí así quedó nuestro cóctel de camarones. No, amigas, quedó hecho una delicia, de verdad, si lo preparan. De verdad, amigas, que les va a encantar. Ahí me mandan foto por Instagram si sí se prepararon su delicioso cóctel de camarones. Se ve así un poquito de grasita aquí arriba, pero es el aceite de oliva. Miren, aquí yo voy a servir en estas cazuelitas. Normalmente este lo sirven en copas de vidrio o en vasos de vidrio, pero nosotros nos lo vamos a servir en una cazuelita, miren. No van a ver qué comidón nos vamos a dar el día de hoy. Ahora sí me gustó la comida. Miren, así. Y vamos a ponernos también en la otra cazuelita. No, 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 amigas, de verdad hasta agua se me anda haciendo la boca. Una cervecita para consentir al marido. Se la abrimos para que le sepa buena. Ya hizo mucho que hacer el día de hoy, así que más que merecida su buena cerveza. Gracias.
No es por nada, pero me quedó riquísimo, amigas. De verdad, este cóctel ahora sí que me supo delicioso. No sé si sería la hambre o de verdad que quedó buenísimo, pero amigas, me supo a gloria. Aparte ya teníamos muchísima hambre, entonces con este coctelito, amigas, hasta revivimos. Espero que se lo puedan preparar, ya van a ver que a su familia les va a encantar y a ustedes también. Le pueden poner los ingredientes que a ustedes más les gusten, también le pueden poner pulpo. Y no, amigas, de verdad se los recomiendo muchísimo. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video que les compartí desde tempranito. Espero haberlas motivado, espero haberlas entretenido un poquito aquí conmigo. Gracias por acompañarme. Feliz inicio de semana para todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un beso bien grande y muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Bye, amigas. Nos vemos en el próximo video.